Juan Pablo Rivera Palao, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló este día la importancia de que la sociedad civil y las organizaciones, instancias educativas y grupos empresariales se unan a la solicitud para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Refirió que a través de su derecho de petición soliciten que se cumpla de manera inmediata con la ley vigente, que sea publicada la convocatoria en un lapso no mayor a 10 días y que la elección del Consejo de Participación Ciudadana pueda quedar debidamente constituida en términos vigentes. Estamos los ciudadanos, queremos el gobierno no sea un tema, sino que el tema sea lo que proponen los ciudadanos, el tema sea el crecimiento económico, el tema sea el desarrollo normal de la vida en el Estado. ¿Y las destituciones de funcionarios cabrían en este momento ante esta situación? Mira, otra vez, creo que al final el que tiene que dar los resultados es el gobierno del Estado, a través de su representante, que es el gobernador, y él tomará las decisiones necesarias para cumplir con su mandato. ¿Que se vaya a Capela? Pues eso es una decisión que el gobernador debe dar, si es que considera que así sea. Y si no, no, lo que sí podemos decir es que el año pasado encontramos resultados muy positivos, la verdad. Nos sentíamos mucho más tranquilos, con un descenso importante en los indicadores de delincuencia, pero que en los últimos meses se han elevado. Habría que hacer un análisis. Rivera Palao también destacó que los ciudadanos quieren tener mayor participación para atender diversos temas en relación al desarrollo económico y a la seguridad. Con información de Telma Gómez e imagen de Job Vera, La Unión de Morelos.